Hi everyone, my name is Lupita and welcome to the Cookie Couture, where flavor and design collide. Today I'm so happy that I'm going to be able to share a little bit of how I have been calculating the price when I sell my cookies. Some people have been asking me for this tutorial and I really hope that it will be very helpful for you. I'm going to do it in English and Spanish. So first I'm going to start with the English explanation and later I'm going to start with the Spanish. So if you're interested in listening to the Spanish, you can just fast forward and look the Spanish part. Or if you want to know it in English, you'll stay in the first part of this video. Okay, so let's get started. Okay, when you're going to price a cookie, there are too many factors that you need to consider. It is not just the price of the ingredients of your recipe, but also the amount of time that you are gonna invest doing those cookies or that recipe, and also the years of experience that you have making that experience. And for example, the price that I'm gonna do is for homemade items. First of all, we have to take a look at our recipe. Most of our recipes are in cups and teaspoons, right? So when you go to the store and buy your items, most of your items are in pounds per dollar, right? For example, the sugar comes in package of 4 pounds and the cost is $1.96. So when you go to the market, you need to pay a lot of attention in the amount of items that are in the packages that you're going to buy when it comes to calculating the prices. For example, here I have a store receipt so you can see all the prices of my recipe ingredients. Now we're going to take a look at our recipe again and we are going to convert all the ingredients into pounds or grams or ounces to calculate the price. This conversion chart will be very, very helpful, so please pay attention to it. Your recipe calls for 3.5 cups of flour, but you have the flour's price by pound. Now you need to find out how many pounds are in 3.5 cups of flour. So we're going to calculate it very easy, as you can see here. So 1 cup of flour equals 0.308 pounds. So how many pounds will it be 3.5 cups? So you just need to make a calculation and you are going to have the result. By multiplying 3.5 times 0.308, and it's gonna equal 1.07 pounds. Now that you know that 3.5 cups of flour equals 1 pound, you need to find out how much it costs 1 pound of flour. So you pay $2.59 for a package of 5 pounds of flour. How much it costs 1 pound of flour? So 2.59 divided by 5 equals 51 cents. For example, in the conversion chart, you can see that 1 cup of sugar equals 0.44 pounds. So if your recipe is calling for 1 cup of sugar, it's going to be 0.44 pounds. In this recipe, you can see that I make all the conversion to pounds, ounces, and pieces for the recipe. So now we're gonna go to an Excel program so you can calculate the price for any recipe that you have. So let's go to it. So we're gonna have here in the column A all the ingredients of our recipe. And then here in column B, all the quantity of each ingredient in pounds, as I told you before that we need to convert those. And then here we have the price per pound of each of the ingredients. So for example, here I'm going to talk to you about the flour. So we're going to use a one pound of flour in our recipe. So it's 1 pound of flour and we calculate that the price is 51 cents per pound, right? So here in the top part we have a little formula that is gonna help you to calculate the cost of each ingredient, that for example for the flour is 52 cents.
Then, for example, for the sugar, we're going to use 0.44 pounds, and the price per pound is 49 cents. So how much we're going to pay for that? The cost for that is going to be 22 cents. So we're going to do the same thing for all our ingredients, and then here we're going to have a subtotal for just making the cookie of $4.39, excuse me. Then we need also to consider the royal icing. Here we have the price for the royal icing, and it's $3.91. So here we have the total cost of making the cookies and the royal icing of $8.30. So you need to count how many cookies you are able to make with this batch. So I made 50 cookies. So here you can calculate the price of each cookie with this other formula over here. So it's 17 cents per cookie. But here we haven't considered anything else. So as I told you before, we need to consider the electricity, the packaging, also the sprinkles or the food coloring and all the other extras. You need to consider it. Here we put the electricity, that the way that we calculate it is we look our electricity bill, our monthly electricity bill, and we use 5 hours to make this whole recipe. I just find out how much I pay per hour, so I put what we're gonna pay for 5 hours, and then for the cookie box, I'm just gonna put all these 50 cookies in a big box that cost me $1. And then if you hire someone to help you, you need to calculate also the price and how much money you're gonna pay per hour. So I put that here, I hire someone to help me for 5 hours, and I'm gonna pay her $10, so it's gonna be $50. So over here we have the total amount of the cost of producing 50 cookies. That is $60.35. So here we have the price per cookie, that it's $1.21. So this is just the net price of doing the cookie, and you need to double it or triple it or quadruple, however you want, to sell the cookie to make money of it. And as I told you, if you have a many years of experience, you have you can charge a little bit more per cookie. And also, if you are a beginner, well, you're not going to be able to charge that much, because that is always something that you have to consider. Muy bien, primero que nada tienes que ver tu receta y las cantidades de cada ingrediente que te están pidiendo. Cuando tú vayas al supermercado a comprar tus ingredientes, normalmente los paquetes vienen con diferentes cantidades, ya sea de gramos o de libras. Entonces tú, cuando vas a calcular el precio, tienes que hacer una conversión que esté en relación con la cantidad de cada ingrediente que vas a usar en tu receta. Por ejemplo, si compraste un paquete de harina que trae 5 libras y cuesta $2.59, tienes que ver cuánto te va a costar la cantidad de harina que tú vas a usar en esa receta. Y asimismo lo tienes que hacer para los demás ingredientes, como el azúcar, los huevos, el polvo para hornear, la mantequilla. Entonces vas a tener que hacer una listita. Yo te voy a ayudar a cómo puedes calcularlo con un documento de Excel, que lo vas a poder imprimir y tú lo vas a poder pasar a tu computadora para que lo tengas ahí y te pueda servir para cualquier tipo de receta. Muy bien, aquí tengo la receta, pero ya en libras y en onzas, para que sea más fácil calcular el costo. También tengo aquí una tabla de conversiones para que tú puedas hacer tus cálculos. Muy bien, si tu receta te dice que vas a usar 3.5 tazas de harina, pero tú tienes el precio de la harina por libra, entonces vas a tener que saber cuántas libras hay en 3.5 tazas de harina.
Muy bien, utilizando la tablita de conversión vas a ver que una taza de harina tiene 0.308 libras. Entonces vas a calcular cuántas tazas tienen 3 y media de harina y el resultado son 1.7 libras. Entonces ahora vas a calcular cuánto te cuesta una libra. Si 5 libras de harina te cuestan 2.59, ¿cuánto te va a costar una libra? Entonces vas a hacer una regla de 3 y vas a multiplicar $2.59 por una libra y la vas a dividir entre 5 libras, dándote un gran total de 51 centavos. Entonces vas a calcular el precio por libra o por onza de cada uno de los ingredientes de tu receta. Entonces, ya teniendo esos precios de cada uno de tus ingredientes por libra o por onza, vas a poder usar el documento Excel que te voy a compartir. En la columna A tenemos todos los ingredientes de nuestra receta. Aquí arriba están los de la galleta y acá abajo están los del Royal Icing que siempre tienes que considerar. De hecho, es una de las cosas más caras. Entonces, aquí en la columna B tienes la cantidad de cada uno de los ingredientes de tu receta. En la columna C tienes las unidades de cada uno de los ingredientes, que es súper, súper importante, como les había dicho. Aquí en la columna D tienes el precio por libra, que está aquí en la columna E, de cada uno de tus ingredientes, que es lo que les expliqué en la parte anterior del video. Ok, entonces aquí en la columna F es donde vas a calcular el costo de cada uno de tus ingredientes. Ok, por ejemplo, aquí para la harina tienes que vas a usar una libra de harina y la libra de harina te cuesta 51 centavos. Ok, entonces te vas aquí y aquí te va a dar el cálculo del costo de cada ingrediente. Ok, esto es lo mismo, ¿no? Porque es una libra. Vámonos al azúcar. El azúcar vas a usar 0.440 libras y el precio por libra son 49 centavos. ¿Ok? Entonces aquí te vas a ir a la columna F y vas a calcular que el costo del azúcar para la cantidad que usas en tu receta van a ser 22 centavos. ¿Ok? Y así te vas a ir para cada uno de tus ingredientes. Entonces lo único que tienes que modificar tú aquí es la cantidad, las unidades y el precio por libra o por onza, ¿ok? Entonces, si nos vamos aquí, vamos a tener un subtotal de 4.39 por hacer solamente las galletas. Como les dije hace ratito, tienen que considerar también el precio del Royal Icing que lo estamos considerando aquí. Entonces, aquí en esta columnita vamos a tener otra fórmula acá arriba que te va a dar el costo total de hacer las galletas con el Royal Icing. Una cosa que es súper importante, tienes que calcular o contar cuántas galletas te salieron de esa receta. A mí me salieron 50 galletas de esa receta, entonces vas a calcular el precio por cada galleta. Aquí tenemos otra formulita y va a ser 50 piezas, perdón, entre 17 centavos. Entonces el precio por cada galleta es 17 centavos. Esto aquí es sin considerar nada de gas, electricidad o si le vas a pagar a alguien que te ayude para hacer las galletas. Entonces ahora vamos a calcular el precio de la electricidad. Para la electricidad, lo que tienes que hacer es ver tu recibo mensual y más o menos calcular el tiempo que te vas a tardar en hacer esas galletas. Estoy poniendo aquí como 5 horas y dividir la cantidad que te están cobrando por electricidad por día para que puedas calcular cuánto es por 5 horas, ¿ok? Aquí más o menos te sale $1.05 por hora, ¿ok? Entonces, luego también tienes que considerar el empaque de tus galletas, ya sea que sea una caja, bolsas de celofán o bolsas de hojalata, digo, cajas de hojalata. Entonces aquí estoy poniendo $1 por caja porque voy a poner todas las 50 galletas en una sola caja. Luego aquí es lo que les estaba explicando antes, que si tú ya tienes muchos años de
Decorar galletas, pues puedes cobrar un poquito más por hora, o si le vas a pagar tú a una persona que te va a ayudar a lavar o te va a ayudar a decorar, aquí tienes que poner el costo por hora que vas a estar pagando, o si tú te vas a querer pagar a ti mismo, ¿ok? Entonces, el costo total son $60.35 por 50 galletas. Entonces, aquí otra vez nos vamos a esta fórmula y vamos a calcular que el precio de cada galleta son $1.21. Este precio es sin que tú le ganes nada, ¿verdad? Es un precio que al cual tú le vas a tener que doblar o tripletear o cuadrupletear como tú quieras. Y ahí también, pues, depende de los años que tengas decorando las galletas, de tus experiencias, de tus reviews, para que tú puedas cobrar un poquito más por cada galleta. Bueno, pues espero que te sirva este documento y por favor, pues imprímelo para que tú puedas cambiar aquí todos los ingredientes de tu galleta y puedas tener el precio a lo cual tú puedes vender tus cosas hechas en casa. Okay guys, that's it. I hope that you really enjoyed this tutorial, and if you have any question or comment, please let me know. And if you haven't subscribed to my channel, please do so and give it a thumbs up if you like it and share it with your friends and bake a lot of cookies and cakes for everyone. And see you next time. Bye.